Continuamos y ahora sí viene un gran duelo, Exótico contra Excéntrico. Paimon en contra de la misma Fashion. Ahora sí, este duelo va a sacar chispas, va a sacar con todo Pepita y Flor. Me huele. Ahora sí, a ver este gran duelo. Así es, mi buen Jonathan. Ahora sí que llega una contienda, la cual va a dar bastante de qué hablar, ya que conocemos al excéntrico número uno del ring y de todos los corazones de cada aficionado que se dio cita esta noche, pero a su vez y en contraparte conocemos el trabajo de la Fashion, esa Fashion que hemos seguido hasta Lagos de Moreno y mismo Tepatitlán. Ahora sí que hasta allá hemos llegado y hasta allá lo hemos acompañado, y cabe señalar que da un toque especial, ya que pues por una parte tenemos un representante del circuito independiente y por otro lado tenemos alguien que hoy por hoy es perteneciente a una de las mejores empresas dentro del país. Y tú sabes de qué empresa estoy hablando. Así es, exactamente, mi buen, cuidado, porque lo estamos viendo aquí, y ahora vamos aquí, cuidado, porque lo estamos viendo, presenciando en este gran encuentro. Ahora sí, mi buen Lick, vamos a continuar. Así es, mi buen Jonathan, ahora sí que vamos a continuar, y ahora sí que palancas a los brazos, y atención, atención, porque el mismo Paimon está sacando la mejor cátedra del llaveo contra llaveo, y está llevando de esta manera el mismo Fashion, el cual lo está llevando a toques palmas. La cuenta de uno y solamente uno, y queda en la firma. Ahora sí lo estamos viendo, amigos de Cele Conce, y cuidado porque lo estamos viendo, presenciando aquí por parte de estos hombres que se están dando el todo por el todo. Y ahora cuidado porque ahora lo estamos viendo, la misma Fashion en contra del mismo Paimon. Este encuentro que va a sacar lucecitas y de todo, fuego, sudor, calor, de toda la gente muy atenta al filo de la butaca. Cuidado porque lo estamos viendo, y aquí Paimon coqueteando a la Fashion. Cuidado porque esto se puede prender, mi huele. Así es, mi buen Jonathan, como tú mencionas, se puede prender, y ese coqueteo por parte de la viborita clásica que ya conocemos, y pues ahora sí que están dando una gran contienda a base de llaveo contra llaveo, pero esto es cuestión de segundos. Ahora sí que me atrevo a decir que Fashion es de un carácter muy recio, mi buen Jonathan, y pues Paimon ya lo hemos visto simplemente en zona 23. ¿Qué te puedo decir? Lucha extrema. Esta contienda es un gran sabor de boca
muy excéntrico como el buen Paimon. Así es, exactamente, bien lo has dicho tú, cuidado porque lo estamos viendo. La Fashion ahí esquivando plancha. Y ahora nuevamente se ponen de pie, viene, mira Paimon, marchados atrás. Y viene por el conteo de parte de Conejo, uno. Solamente queda en dos. Y cuidado, porque nuevamente va la misma Fashion. Patadas porque viene. Viene y solamente está amagando la misma Fashion. Y ahora sí, Paimon dice que está, no, que todavía le queda mucho. Y cuidado porque ahora estamos viendo cómo aquí el colmillo por parte del mismo Paimon entre brazos que esquiva perfectamente la Fashion, repite las dosis y baile el son por parte de este mismo Paimon. Este hombre que llegó a perder la cabellera, el zona 23, claro que sí, y sigue representando el estado de Jalisco en alto. Y ahora aquí no va a ser excepción porque va a representar también la arena Roberto Pazzi, representando a la NDO, mi huele. Así es, mi buen Jonathan, ahora sí que con esas pinzas tan hermosas sacan al buen Paimon y atención que desliz de mantequilla, toma impulso el buen Paimon y sale entre segunda y tercera de manera perfecta. Ahora sí que manera perfecta ese gran lance por parte de Paimon y están dando una gran contienda, mi buen Jonathan, a tal grado que pues la gente se queda por momentos expectante a las acciones y yo te lo dije, esto va a ir de menos a más. Y ya está sucediendo. Alguien, te puedo decir que no se imaginaría esa contienda, ya que pues manejan un estilo recio, pero ahora sí que en circuito es muy distinto. Exactamente, ahora sí, estamos viendo esta clase de lucha, cuidado, porque aquí el mismo Paimon. ¡Qué manera de darle ese manotazo! Y cuidado, porque lo estamos viendo por parte de este mismo Paimon. Y ahora vamos viendo mi buen Lick, porque esto ya se está notando el mismo cansancio. Así es, mi buen Jonathan. Ahora sí que atención, porque que no ese planchazo sobre la Fashion. Viene la cuenta de uno, viene la cuenta de dos. Y solamente dos. Ahora sí que el conteo está muy, muy lento por parte del Conejo, mi buen Jonathan. Atención, que la Fashion hasta el momento no está dando respuesta y está siendo castigado y severamente castigado por Paimon. Ya vemos cómo ese brinco, el cual empieza a haber respuesta por parte de la Fashion. Y atención, que empieza ese cuerdeo y ese enganche para proyectar a Paimon cerca de las cuerdas, mi buen Jonathan. Simón, va que va. Qué castigos vemos por parte de la Fashion. Ahora sí que trompique y patadas. Ahora sí que en cascada para hacerlo rodar. Y atención, mi Jonathan, que dijera el buen host. ¡Va a volar! Y vuela entre segunda y tercera, dando en el flanco de manera perfecta. Ahora sí lo estamos viendo. Cuidado, porque esta noche ya se está notando el cansancio por parte de estos dos contrincantes. La misma Fashion y el mismo Paimon. Aquí lo estamos viendo directamente de la comarca lagunera, como es la misma Fashion y el mismo Paimon representando al estado de Guadalajara, Jalisco. Claro que sí, la gente, cuidado con esa patada. Y ahora sí, cuidado, viene el conteo, dice uno, dice dos, y solamente queda el conteo el número dos. Me voy, Lick. Esta noche ya se está notando a tope este cansancio, pero ahora sí, a representar de lo que están hechos estos hombres. Y cuidado, porque todo puede pasar en esta noche de aniversario de la NDO. Y cuidado, porque lo estamos viendo, Paimon. Y ahora, cuidado, porque está poniendo de acuerdo ese enganche perfecto. Y va nuevamente este mismo Paimon, resortea, brincando, y así lo está llevando. ¡Ah, qué rodillazo por parte de este mismo Paimon! Y ah, cuidado, que buen atemorazo
y así lo estamos viendo, viene con todo, uno, dos, y dice, solamente queda el conteo, el número dos, mi buen Lick, ya la desesperación, ya se está viendo, a saber, ya se le nota en cada uno de estos grandes luchadores. Así es, mi buen Jonathan, ahora sí que la desesperación se hace presente. Y pues vimos esos lazos con gran potencia por parte del mismo Paimon en contra de la Fashion. Ahora sí que el ego está en juego esta noche, ese combate. Claro que sí, en el séptimo aniversario de la NDO. Y vemos cómo el mismo Paimon se va de banda. Y ahora sí que de modo de catapulta sale proyectado por la Fashion. Y empieza a haber respuesta, mi buen Jonathan. Y empiezan a recurrir. Ahora sí que fuera del cuadrilátero, ahora sí que otra misma dosis de catapulta, pero ahora en el concreto sobre la columna del mismo Paimon, excéntrico número uno de tu corazón, mi buen John. Exactamente, como diría el recia mamá. Y ahora sí, la gente al grito de esta es lucha, claro que sí. Y cuidado porque la paso recorriendo aquí el pasillo de la arena. Roberto Paz, cuidado, lo estamos viendo el mismo Paimon, cuidado porque todo puede pasar. Y ahora cuidado porque aquí el mismo, lo estamos viendo, la Passion subiendo aquí a la tercera. Cuidado, está escalando el Everest, cuidado, porque así se está dejando ahí la Passion. Dice uno, dice dos, y dice solamente dos el conteo. Ya andaba contando la tercera de rigor, mi Willy. La tercera de rigor que no llega, mi buen Jonathan, solamente la cuenta de dos. Esa casa solamente tiene el número 2 y no llega el número 3. Y con postal y todo incluido. Ahora sí que vuelo con clase desde la tercera por parte de la Fashion. Y empieza a escalar. Atención, mi buen Jonathan, que empieza a escalar. Y lo empujan. Ahora sí que afuera del ring, como si fuera un barranco. Exactamente, mi huele. Cuidado, porque estamos viendo el movimiento que le ha dado victorias a Paimon. Lo hemos visto así en zona 23. Cuidado, porque va a dar el todo por el todo. Paimon, lo hacemos así desde lo más alto de la arena. Roberto Paz, 1, 2, 3. Paimon llevándose la victoria en este séptimo aniversario de la NDO, mi Willy. Así es, mi buen Jonathan. Ahora sí que el ganador de esta contienda en mano a mano, el número uno, excéntrico, dueño de todos los corazones de la arena, Roberto Paz, y de tierras zapatillas. Y claro que sí, tuyo, Millona. El Paimon se lleva la victoria esta noche en contra de la Fashion. Claro que sí, que no se despeguen. Vamos a las entrevistas a través de Lucha Libre, Cediconce. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Cediconce. Es muy fácil. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Cediconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Cediconce.
Pero a ver, mi host, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal, tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconce. Amigos de Teleconce, esta noche de la ENA Roberto Paz, me encuentro con la Fashion, regresando a la Perla Tapatía, tu casa también, enfrentándote un mano a mano con un esténtico como es Paimon. No te llevaste la victoria, pero sí el reconocimiento de la ENA Roberto Paz y de la Perla Tapatía. No, la verdad fue un encuentro muy difícil porque, como lo dije, Paimon es un luchador que tiene excelente calidad de lucha libre y más en una zona recia como él lo está acostumbrado. Yo estoy aprendiendo, pero creo que pues tampoco es un imposible, ¿no? Espero volver y, como le dije, o sea, me gustaría más un caballera contra caballera que una revancha normal. Entonces esperemos que cuando regrese, pues esa victoria sea mía. Exactamente, ya yéndose duelos más directos como es la lucha de apuestas. Paimon está en lo acuerdo, le gustó luchar contigo enfrentándose con ese tipo de luchador de su clase, que se den con todo y demostrar de qué están hechos al público. La verdad que sí, como te lo vuelvo a repetir, Paimon para mí lo he examinado, lo he seguido, pero creo que pues tiene muchas cosas, ¿no? O sea, por más que tú quieras decir, ya sé cuál es su punto débil, no lo encuentras. Créeme que con el final que me ganó era algo inesperado, nunca lo había frecuentado, ni mucho menos lo había enfrentado, y qué más chingo, ¿no? Que lo hayamos enfrentado en un mano a mano. Así es, exactamente, y ya casi finalizando el año, abriéndose las puertas de la Fashion, la Arena Jalisco, la República Mexicana. ¿Qué se puede esperar más en lo que resta del año a la misma Fashion? Pues vienen muchas sorpresas, espero que me sigan, no pierdan el ojo de la Fashion, porque así como es polémico con castigos muy fuertes que dicen que ando matando gente, pues ¿por qué no ahora sí matar a alguien? Nada de creer, no. Agradezco mucho tus palabras, hasta amigos Teleconce. Ya le dijo la Fashion para las cámaras de Teleconce. Amiga Reina Obscura, y el motivo de este video es súper sencillo, es para invitar a toda mi raza de Guadalajara a que si tienen oportunidad de venir al asadero afuera de la Arena GDL, no dejen pasar esa oportunidad, ya saben, está riquísimo, acá prueba de que cenamos en el mejor lugar. Hey, ¿qué tal a toda mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la Arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente, hamburguesa Pantera de Occidente, la comida de los campeones, ya lo sabe mi gente, mis amigos del asadero a un costado de la Arena GDL, así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Hey, qué tranza mi gente, los saludos a mi estreno, hago este video para invitarlos a que asistan con mis carnales del asadero. ¿Qué más? Comida muy variada, muy rica y muy sabrosa y barata, no te lo puedes perder, y en esta ocasión el hot dog estruendoso. ¿Qué más? No te lo puedes perder. A un lado de la Arena GDL, no hay pierde, donde los luchadores y los campeones comemos. Buenas noches, mi gente hermosa de aquí de la Arena GDL. Los invitamos al asadero a probar esta delicia, miren nada más, denominado el Misa. Para que las personas que les guste todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien, los invitamos aquí a un costado de la Arena GDL. Vengan a probarlo. ¡Qué tranza, banda! Les habla su amigo el referee, que siempre hay que hablar, su amigo el hipócrita. ¿Y qué más para invitarlos? Pues se vengan al asadero, a un lado de la Arena GDL. Vienen nomás hamburguesas, taquitos, y no dejen de pedir el hot dog del hipócrita, doble salchicha. Ah, no, hombre, mira, así nomás. Es mentira, porque yo no soy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir, el asadero, lo mejor que pueda haber después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo el hipócrita, les deseo lo mejor del mundo mundial, y ¿saben qué? Se acabó.